Anybody seen my baby? Los Rolling Stones. Esto es Calabaza. Por ahora, esto es Darta. Aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Darta? ¿Tú ¿Cómo bien? estás? Bien, bien. Allá atrás del vidrio, hoy haciendo de Toto, Lucas Loza. Hago de Toto. Ponga la voz como de Toto. Hasta, ¿Cómo sería? <laughs> haciendo un poco no, de toto. Una invitación de Toto. Una invitación de toto, <laughs> toto. Si nos está escuchando y que se recupere Toto. Ayer hablábamos de la fiebre, de cómo simular una. Un estado gripal, fiebre sí. en la época del colegio y... Bueno, y hoy se Subite, suite, porque estás... Y lo contagiamos, Dios. Lo contagiamos, claro. Se, se metió no, tanto en el personaje de recordando cómo era la fiebre que, que no, ahora, apareció, ahora hay, apareció hay, la hay fiebre gripe todo el año. Así que te la podés... La madre, sí. Uno puede hacerse el engripado todo el año, total, al gripe... Pasa, está, es real. Hay gripe para regalar a los cuatro costados. ¿no? <laughs> ¿En serio, yo. No? Real. Voy, el cambio de clima, el cambio ¿no? Mucho... Tirado, pero el cambio de clima te mata. Mientras vemos un Sergio Tomás acá en el monitor de la radio, totalmente pero bañado, bañado en, en transpiración, en, esto fue en cuando fue, hizo su acto en Córdoba, ¿no? Esto es cuando fue en Córdoba, así que está con una camisa, una, una paciente, hoy me la cruzo en un pasillo, estábamos tomando el asesor, yo ni la conocía, una paciente, una paciente cordobesa, Apa. Dudosamente, dudosamente cordobesa que dice... Sí, vi, vi el video de Masa que estaba en camisa ahí en Córdoba, estaba totalmente drogado. Drogado. Ah, ¿no porque dice? hay dos videos. La televisión dice que estaba drogado. Sí. La televisión dice que estaba drogado. ¿Vos lo viste el video? No lo vi. Claro, hay el video no que es él el apasionado. Ese video el que está, es, impresiona el calor que está sí, no, sufriendo es terrible, ese tipo. Sí, eh. dice, dice que hacía 40, 40 grados, dice que sea claro. ahí. Claro. Eh, ya demasiado. 40 grados alcanza para que uno se drogue. Digo, se <laughs> de calor, ya queda. queda claro, peor ya queda en tudo, estado. estado... Realmente. Claro. No, pero hay un video después afuera que alguien con un celular filma sí. y se lo... Uh, el que está atrás también que veo hoy está totalmente... Es casi... Eh, es una transparencia lo que tienen las camisadas esas ah, blancas sí, encima. Sí, 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 es sí, el sí, video sí. de los Backstreet Boys de... Sí, o sea, Queen Playing estaba, Games. Quit playing game. eh, bueno, hay un video después a, afuera más sacándose fotos con la gente y se ve que alguien con un celular lo filma. Ajá. Y está haciendo la B y mirando con los ojos ahí un poco sin parpadear. Y cagado de calor y bueno... Y, Él generalmente igual no parpadea. No tiene, no, claro, tiene, no tiene párpados. No, el, tiene, no tiene párpados. Él generalmente. Hay, hay un video también que está en TN que tampoco parpadea. Claro, bueno, y, y lo mostraron, lo mostró Viana Canosa y no sé qué otro más. Eh, bueno, un, video, un, una, un día durísimo para massa mm. dando. O sea, insinuando sin decir abiertamente. Pero, y en las redes sí. Pues en las redes se dice todo lo que no se puede decir en la televisión porque te multan, claro. porque. Sí, no, menos, No hay confer, digamos. Menos mi ley antes de la campaña. Claro, Milei decía en las redes y en cualquier lado en cualquier decía lado, todo, sí. todo. Decía cualquier barbaridad. Pero bueno, en las redes sí se está moviendo mucho viral el video de masa. Ajá. Eh, no sé, la verdad, cuánto resta eso. Para mí, ayer hablamos. Es que quieren hacerlo, quieren instalar algo que. Lo quieren mileizar. Que, que ya es. Que ya, además que ya es más medio tarde. Masa controlado. Claro. Además que ya es medio tarde. Eh, es tarde. Lo de Milei, eh, o sea, trascendió más allá del. De, del tema viral de un videito era era una cosa constante. Es la característica él, él, de él. Él, 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 es, es eso, digamos, es un libro que se llama así, claro. digamos, no, no hay forma de que, de que eso sea simplemente por un video viral. No, no, no el, el no, mote, además, más que eso, Milay. Hay personas cuando es como los motes, no sé, como los apodos, o sea, es, hay un mote que ya que no se hace de un día para otro y que ya el de él es el loco sí. y el peronismo tendrá otros motes pero no no ese y ahora le quieren como, yo creo que como le quieren lavar culpa como decir en realidad somos, como todos, bajar, somos, somos, somos to, todos malos son todos locos somos son todos, todos impotables. claro porque después de la entrevista con Majul eh, lo que trataron de instalar también para mí torpemente yo creo que están haciendo otra jugada como hablábamos fuera de aire que sí, sí pueden dañar sí. Eh, ahora Medin Macri Toda pareciera no huele a Macri a este este operativo que están haciendo contra Tailand y contra la comisión que está juzgando a la Corte Suprema de Justicia para hacerlo pagar por sus pecados entre comillas no por el tema del lago escondido para animarse a eh, claro están tratando de inhabilitarlos no para que termine se deje de lado el juicio ese tipo de cosas. Igual donde... esas cosas generalmente para lo, lo, lo que se acercan unos días. En, Depende cómo lo mueven. En este. a la, pero, la gente ni sabe. No, no, no pero de escuchas y ese tipo de cosas. Sí, pero, pero generalmente eso. No... Sí, no, no sé. vamos a... Ojo, coincide porque dice. Hubo escuchas específicas a eh, jueces. Eh, que están ligados a las causas de corrupción. Claro, de la señora claro. Cristina. Y ahí lo que empieza, sí, pero... ahí empieza. No, pero empiezan a instalar. Eh, eh, democracia, o sea, a darlo vuelta, democracia o, o, o república o libertad. Ahora mi ley defiende a la república, no un anarquista, eh, pero ellos quieren instalar eso. Como la dictadura acá, ves los tipos que eh, eh, se, no respetan la división de poderes, eh, escuchan a los jueces, eh, el atropello quinerista, el viejo relato quinerista el, el, es que el viejo relato antiquinerista. Discuten contra alguien que no es. Bueno, pero están, eh, a ver eso o es sea, lo que yo Massa no tiene a nadie alrededor de así bueno pero por eso, eso ahora están eso. poniendo a Taila de gente que tiene que ver con el gobierno y a él lo quieren poner en el lugar de quinerista de quinerista ah, y no pueden están tratando esa es la, la apuesta esa es la apuesta eh. y la apuesta yo creo que no 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 pueden otra vez hablaba con un amigo y me decía pero yo ahora define antiquinerismo y me decía pero el quinerismo ya no, no existe como en el y sentido no. de no tiene una no tiene entidad ahora electoral eh, hoy no tiene posibilidades electorales no, o no. sea no y me dice no existe, pero no existe, pero para una para una cantidad importante de votantes sí, porque son hay un, un porcentaje de votantes veremos cuántos que votaron a, a, una, a una fuerza que o sea hizo eh, su, su el eje de su campaña en decir voy a terminar con el quinerismo. exacto, le fue mal, o Yo sea es muy un mal. porcentaje eh, bajo, muy mal pero ahí. ese porcentaje bajo es el que hoy Va a es que, definir. Eh, ley retoma el discurso de Patricia Bullrich por orden de Macri diciendo yo voy a acabar con el kirchnerismo. No le quedaba otra igual, ¿eh? no solo por acercarse a Bullrich, sino porque tenía que mantener un enemigo para mantener Exacto. la épica y ya no podía ser la casta. No. Aunque lo vi ayer en un, en un, Dijo, en tiene, un acto y volví a decir la casta tiene miedo. O sea, una cosa que ya. Ya es una cosa no de tomar de, de, no de, de boludo a los votantes. ¿Cómo la casta tiene miedo? Si estás con toda la casta. Tendría sea... que decir, la casta tiene miedo, pero mi casta no. La ca... <laughs> la ca... Esa casta tiene miedo. Esa casta, pero la mía no. La mía está miedo. bien. Claro. Eh... Somos buenos, somos los buenos. Pero. Pero sí, no sé, bueno, y esto del videíto, digo, están instalando esas cosas y cuando, después de la entrevista de Mahul, también instalaron en. En, en redes, lo que se, se claramente quería instalar, porque en todos los videitos que me iban apareciendo era lo mismo. Massa, y no, no, no aprendió a pasar, que quizás ni te enteraste, Massa descontrolado, revolvió un vaso contra un camarógrafo después de la entrevista con Majul y dijo, eh, no puede ser lo que me hicieron, me, me cagaron la campaña, me hicieron perder la elección, y dice que no lo podían parar, que Massa le quería... Massa sacado, lo, lo querían mileizar, ¿viste? Sí. Pero no hay no imágenes prendió, de eso, no, eso no existe. No aprendió y tampoco es esperable de, de un tipo. O sea, de. de... Te pueden no gustar, pero no es esas las características que no te van a gustar de masa. No. O sea, so, serán otras, pero sí. no no tienen las mismas características los no, candidatos. No. O sea, quieren igualarlos como para... Me iba a decir, bueno, al viste que al final son todos locos. Nada, inútil para mí eso. No, aparte eh, creo que es in inédito en la historia del periodismo que un candidato vaya eh, a, un a un canal de televisión y se lo trate tan mal como se lo trató a masa. No fue una entrevista con eso. Con tanta falta de respeto. Fue una interrogatoria. ¿eh? Fue una interrogatoria. Una pelea. Sí, sí. Una sí. pelea. Eh, fue casi al mismo nivel de Bobby de Checopar con, Bobby Lili Checopar con el, sí. peor te diría me parece no, porque no. lo que hacía pero lo que hacía Bobby era burlarse pero la dejaba hablar no lo dejaba hablar no. era una pelea era como cuando discutís con alguien que no es que estás queriendo que estás teniendo una diferencia en algo, sino que estás discutiendo que se habla uno encima del otro igual es mucho fue, más cruel más cruel sí sí porque la, la puso en un lugar y la pilla y che, se reía o sea, eso fue... sí pero el ataque digamos la forma de la, no lo dejaba hablar que massa le decía pero déjame contestar y algo no, parecido... No, le, le volvía sobre lo mismo acá, claro, pero usted es parte del gobierno. Pero usted es parte del gobierno. Basta, ya está, ah, ayer ah, veía, ayer veía, veía un editorial o, o una parte de, del programa de Fontevequia, mm, Fontevecchia, Fontevecchia ¿no? Sí. No, no El Gato Silvestre. Sí, sí. Y Fontevecchia decía, eh, una, hab, sin hablar particularmente de él, se, 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 estaba dando a entender de que fue un desastre, una vergüenza para lo que es el periodismo la entrevista de Majul. Sí. Y ponía un pedazo de Claudio Tepongo. De Capuzoto, ah. vas a decir lo que quiero que digas. Y claro, fue una cosa así, sí, vergonzosa. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso sí me parece que prendió en un en electorado antigobierno porque lo, pone, lo ponen como un héroe ahora. ¿A, eh. a Majul? Sí. ¿En serio? Sí, los, los que decían que eran ensobrados ahora. ¿Eh? ahora, ahora los, a él no le decían ensobrado y los mismos pibes los hacen repetir. Vamos a decir la verdad. O sea, tienen un grupito de trolls un grupito de gente que maneja las redes. Y loco, por favor, un poco de pensamiento crítico. O sea, ayer le estaba diciendo ensobrado. Y ahora te empiezan a mandar videos impulsados por por el aparato de que se maneja la comunicación de mi ley y los pibes repiten. Porque dice este es un ejemplo de periodista, no es un ensobrado. Pero revisá tus publicaciones. Le decías, Hace un mes, claro. le decías ensobrado y ahora estás repitiendo porque pensás que lo dijo una persona anónima. No, lo hacen circular la gente de ellos, lo, la organización comunicacional, obviamente. Es como lo del Milei, el más a loco, más a Milei, y ahora esto de que el héroe Majul, que se animó a decir, qué sé yo, pero bueno, parece... este Milei le, le decía este pone bomba, asesina niños a, a Patricia Burri, ahora es su amiga. Y la, la eh, mina que le puede ser eh, o sea eh, funcionaria y... de quiero decir, eh, ¿cómo es? Eh, ministra de seguridad. Ministra de seguridad de su gobierno. Y Burri también dijo que las ideas eran malas y peligrosas. Y sí. a, es más, hasta dijo, le llevó una vuelta un párrafo de Rothbard diciendo sobre, sí, el niños, sobre el mercado de diciendo, niños, diciendo ¿no? o sea totalmente indignada, dice mm -hmm. que, se, que, que se le había puesto la piel de gallina cuando leyó ese párrafo, sí. eh, porque no podía creer ahora que pensarán los padres y las madres cuando escuchan estas cosas, después de lo que dijo Lila Lemoine y nada y ahora está diciendo bueno. y el, ahora tiene piel de pato le, los patos no se le pone <laughs> la piel claro no. lo que pasa es que ahora lo que están haciendo bien yo creo que están haciendo bien la campaña igual ¿eh? a pesar de todo están, están, la mejoraron mucho a lo que hicieron sí escondieronlo. lo están escondiendo o sea no pueden hacer campaña la campaña de ellos es la no, a ver es lo que hizo macri macri yo creo que hizo poco campaña en 2015 la campaña la hacían los periodistas ah sí claro o sea mí, no ganó macri en 2015 ganó la nata ganó majul claro. ganó leuco Ganó Nelson Castro. Ellos son los que tenían contacto diario con la gente, mucho la más que el no candidato. Ellos. ¿Eh? La, la gente votó a lo que le decían ellos. Ellos hacen la campaña, ellos, ellos debatían con Cioli, no Macri. Macri fue... aparecía en momentos. Fue el títere de ellos. Ahora, el, tí, el títere de que ellos. Y la diferencia es que Milei había hecho él la campaña contra todos, literalmente contra todos. Cuando le fue, encontró un techo, le dijeron: Vamos a hacer macrismo. Sí. lo escondieron, los tienen en un lugar tipo encerrado como la previa de los gran Hermanos viste que los ponen en los, en los hoteles antes de que entren para que pierdan está aislado, contacto, está con aislado todo, están aislados para que pierdan contacto con toda la sociedad y están haciendo ellos la campaña, la está haciendo Majul la está haciendo Johnny Viale mm. es una campaña ahora contra el contra el poder mediático, viejo poder mediático que estaba jugando para Bullrich y ahora juega para Millet, y es brava ahora, se pone un poquito sí, brava se pone brava <coughs> apelan a cualquier cosa encima sí 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 eh, y más hasta yendo a, a buscar en los votos que le está hacen. yendo esos lugares hostiles a, a Córdoba no sé si a Córdoba en... fue a cadena 3, fue con majul claro o sea, cadena 3 está, en, está en está Córdoba yendo a lugares heavy y cadena 3 también la, no, o sea lo, lo atacaron bastante no lo dejaban no ajá. decir lo que eh, lo que yo quiero que diga es que en realidad es lo es lo que tiene que hacer digamos si está perdido por perdido ahí para, sí, sí. Para, si si vas sabes que vas a perder es una apuesta porque puede salir muy mal parado, pero bueno, no sí, te queda bueno, otra pero que si jugarla los que, Si los que te votan te, te van a votar igual, tienes que conseguir que los otros te voten, no tenés nada que, que perder Sí, tenés, podés, podés, perder el voto del indeciso. Pero bueno, no te queda otra que jugártela Y la persona sí, que tienes bueno, que, que ir a esos lugares. Bueno, bueno, pensé una apuesta en el hecho sí. de que vos vas y si te sale bien, podés ganar, y si es no podés perder, puedes es sí, es sí. Puedes o sea, no, no, no tiene, no puede esconderse como mi ley. Porque mi ley lo puede hacer porque es el favorito. Claramente, sí, 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 sí. es el sí. favorito en las encuestas, da, sí, sí, la mayoría de las encuestas lo da arriba. Bueno, obviamente todas las encuestas fallaron las dos veces, pero bueno. Esperemos que falle las dos de veces, nuevo, pero... no, La mayoría, no sé, la mayoría de dos encuestas que yo vi hay 12. siete siete que lo dan favorito a, a Y cinco que lo dan favorito a Massa. Es depende ah, de quién las haga, por... pero bueno, y, las y, encuestas. Y por pocos puntos sabemos? en ambos casos, por poco. Incluso cuando Miley está arriba son dos puntos y las que dan favorito a Massa algunas las sacan cinco puntos, ponen cinco puntos de arriba. Y además Entonces... hay, hay, mucho, hay muchas consideraciones al respecto porque bueno, falta mucho, va, va, sí, falta mucho en realidad para, para evaluarse en el sentido de que cambian muchísimo el día anterior, sí. eh, puede cambiar todo, eh, las encuestas están tomada es muy poca gente, sí. está tomada de la gente que le contesta, Exacto. es demasiado... Este, esto es irreversible, irreversible, el no, 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 no hay forma de saberlo. Y de hecho ya demostró claramente, desde 2015 que viene pasando esto, que las encuestas van mal. Pasa que sí, yo creo que no deben tener las herramientas para realmente sacar... Eh algo confiable de lo si bien algunas que se acerca más porque hay mucha gente que no contesta y esta vez yo creo que hay mucha más gente indecisa que nunca mm. o sea que las con respecto no hay, o, a las dos elecciones o, o, anteriores no son indecisas, sino que la gente que sabe que va a votar a alguien lo tiene vergüenza de votar a cualquiera de los dos. también sí. sí hay voto de vergüenza a cualquiera para cualquiera de lados. los dos no quiere decir sí. que lo va a votar y, y mucha gente que realmente no sabe no entiendo yo cómo pero bueno evidentemente hay mucha gente que define los últimos días eh, es raro o sea definir así pero pasan eh, lo hacen o sí sea, sí en, en todas las elecciones fue así. Pero digamos, a priori, haciendo números como dicen la, los números del almacenero, da para, ma, da para mi ley. Da, da para mi ley, mi ley, porque vos decís, sí. lo van a definir lo de Bullrich mayoritariamente, y bueno, son gente que votó a una mina que dijo voy a exterminar el kinerismo. Está bien, no es el voto duro, de, pero, eh, no es quizá el 100% el voto, pero una parte muy importante. No, y, a ver, pensemos, a más fino, más, digamos, más grueso, no más fino, en realidad. El 30% del país votó a un tipo que dijo que se podían vender niños, que se podían que vender, órganos, que se podía vender armas, que reivindicaba la dictadura. Igual creo que mucha gente. El, el, el 30% eh, que va a dolarizar. Igual el, el, el voto a mi ley, mucha gente no. o no, no lo escuchó realmente a mi ley, cree que no va a hacer lo que dice. Sí, claro. Es como que Hay es, un porcentaje la, 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 Creo que la mayoría de las personas que votaron a mi ley no quieren que haga esas cosas. Eso sí, casi seguro. O sea, nadie quiere, nadie voto quiere, quiere que quiere saquen que los otro, subsidios. Quiere que sea que, quiere que haga lo que. otra cosa, digamos, Billay. Que sea lo que ellos lo que ellos creen, digamos. Hay que ver cómo se puede plantear y qué va a pasar en el debate. Porque es increíble que vuelva a pasar lo mismo, pero otra vez se vuelve a. Lo veo mucho en las encuestas, en las encuestas estas que hacen en la calle, viste que salen por la calle preguntando. Eh, prima, prima mucho el tema de. Del cambio por el cambio. El cambio como si no tuvieras. O sea, sin contenido. 2015. digamos. Cambio. 2015. Me hace otra otra vez lo mismo. Mm -hmm. Onda. Eh, ¿A quién votas? A mi ley. ¿Por qué? Y porque quiero un cambio. eso no. Es como que no tiene contenido. Un cambio. No es una no es que te sentás. En, no es que estás en una peluquería y decís. ¿Qué te hace? no Y hazme algo diferente. No es. O sea, ¿entendés? <laughs> eh, es como que se vota con ese. Es un cambio en ese sentido. En el sentido estético. Como quiero otra cosa. Como para ver. Pero loco se va a definir la y además también la el, el, el ponerle una connotación siempre positiva al cambio. Como estoy mal. Bueno, estamos de acuerdo que estamos mal. ¿Queremos un cambio? sí. Pero no es que un cambio siempre es para pasó, mejor. pasó en 2015. Es lo mismo. Que pasó, pasó en 2015 y vio no, que. El si hubiera querido un cambio, cambiar. hubiera votado a Schiaretti, hubiera votado a Breckman. ¿Por qué? Cambio solamente es mi ley. Claro, bueno, ahora digo, en esta. En esta no, en ya la... sé, pero ¿por qué antes votó a mi ley? Ah, lo del voto de mi ley. Y porque sí. algunos incluso te dicen, porque está loco y va a romper todo, va a cambiar toda la sociedad. Sí, sí, fue muy, es un voto muy raro el de mi ley porque es muy heterogéneo. Hay gente que lo votó por eso, hay gente que lo votó porque creyó en el discurso libertario real. Sí. Hay gente que lo votó porque dijo, estoy mal ahora, está todo mal. Antes también estuvimos mal, bueno, vamos a probar con uno nuevo. sin ser Y por esto yo creo que ley tiene mucho de ese votante para mí. Yo creo que Massa y el peronismo tienen más posibilidades, si bien también es difícil, de convertir un voto de Miley en un voto de Massa que convertir un voto duro de Bullrich en un voto más, en un voto al peronismo. No, claro. Porque me parece que ella tiene el fuerte del antiperonismo. Ella tiene la mayor cantidad de antiperonistas, los tiene ella. Sí. Gente que, de, de, o sea, que, que vota cualquier cosa que, que diga que va a dañar al peronismo. No importa que te dañe a vos también. Y yo no sé si el de mi tiene ¿Vos tanto decir eso. que el, el voto, el 36% de masa, está más convencido que el 30% de mi ley? Sí, para mí sí. Totalmente convencido. Sí, 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 sí. El que ya votó a masa lo va a volver a votar. El que votó a mi ley puede ser que no lo votó Y a la mayoría del votante de masa para mí tiene un argumento. Eh, o sea más coherente o sea entiende por qué lo vota sí, decir. si puede explicar puede justificar votado, su no, voto quiero decir haberlo votado más ya significa que tuviste que porque no es lo, lo primero digamos si sí. si, si vas al a, a, tipo bien superficial este razonamiento eh, rápido que hace mucha gente si sí, estoy no mal qué hago no lo votas claro votas a otro Claro. Si ya te tomaste la decisión de votarlo es porque tuviste varios relacionamientos previos. Sí, yo creo que puede ser... El voto de masa generalmente cuando se escucha ahí, que hacen mucho, ahora están todos los canales, todos los noticieros, tienen un notero que sale por la calle y va preguntando. Sí. Lo que veo que se repite mucho es eso de, el voto de masa está más justificado. Vos podés estar de acuerdo o no, pero está justificado. Y el de Miley muchas veces no tiene razón. Es como que te dice... Lo voto y porque quiero un cambio. Y, mm. y O muchas veces no sé por qué lo voté. Escuché eso. Sí, Onda, sí. lo voté porque me pareció que que iba a tener un cambio. Pero, ¿qué tipo de cambio? No te sé decir. Ah, no entienden bien. No sabe bien por que, qué. Entonces, ese hacer. voto es frágil. Ahora, el voto de Bullrell que dice: No, porque hay que sacar a los K, y que termina con esta mafia, hay que meter presa a Cristina. Ese no lo das vuelta. Lo no, das vuelta. Ese no lo das no. vuelta. Y yo creo que hoy tienen mucho. Ellos van a definir mucho. No. Ojalá que. No, bueno, o sea, lo, lo que hay que tomar en cuenta en, en estos sondeos y encuestas que se hacen previos al, al otaje es que hay muchos que no, no definieron su voto, pero sí te dicen a quién no votarían uh -huh. o a quién les da vergüenza votar. Claro. O sea, y en general, mi ley suma más en ese sentido, digo, suma más en contra. Ah, este, en, ¿vos Muchos decís? no votarían a mi ley, lo no cual no quiere decir que voten a masa, pueden votar en blanco. Y, bueno, no y, ir, y hay muchos que votarían a Milei pero les da vergüenza votarlo Tipo Randoni. Miri pero Randoni Garbi. dijo que no iba a ir, ¿no? No iba a votar. no va Y la y Le Gran quería convencerlo de que vaya y dijo, "No, no quiero." Yo pienso que Mirta Legrand va a votar a Massa y tiene vergüenza. El no lo ser, quiere decir. Tenés, tenés, Yo creo claro. que Ella ya... dijo en su momento, "Deslizó de, un qué miedo que seas presidente", dijo cuando ah, estaba Ah, ¿le le decir, sí, sí le le decir eso, cómo le a decir. como invitado. esas cosas que Mirta Legrand dice, "No, qué miedo que sea presidente." No parece otro que va a votar ponerle a Massa. Yo pienso que lo va a votar Massa también. Eh. Pero, babi, pero digo, estos que están medio ocultos, que no quieren decirlo, este van a votar a Massa. Los que tienen vergüenza. Pero es verdad que el voto de vergüenza puede estar mucho del lado de Milei en comparación más que el de Massa. Porque el, todo el, el packaging de Milei es vergonzoso, digamos. Difícil de, de digerir. Sí. Lo saben todos. Anticruz, el sí, más sí. El, el más antiperonista. Eh, es difícil que diga voto a mi ley orgulloso tipo que lo diga que lo cante, que ande cantando el no, si de... voto a mi ley". cómo volvemos otra vez al mismo, al mismo debate que si bien perdió fuerza el tema de los medios de comunicación, porque el, el antiperonismo tiene mucho que ver con la influencia de los medios de comunicación, taladrando todo el tiempo, todo sí. el tiempo con que el gobierno quinerista... Igual, eso, que... eso cada vez viene perdiendo más fuerza, Def. Viene perdiendo más fuerza, 20 pero fíjate que hoy define. Tiene 20%, ese, tiene 20 sí, nomás. Eso. Sí, sí, cayó en, porque apareció en otras redes. Antes la... era el 50%. Ganó o Macri más. por eso. Macri sí. ganó por eso solamente. pero ganó por Sí, ahora cayó, pero tienen justamente le quedó la pelota ah, al lado yeah. de ellos. Sí, sí. La pelota la tienen en el pie ellos. Pero van también a desaparecer eso. Y sí, por la aparición de la, no, de no, otra no, forma no, de comunicación. Pero digo, hoy en día. Al quedar al, al, en esta situación de balotaje, ellos tienen la... Esta, todos estamos mirando qué pasa en esos canales de mierda. O sí, sea, sí. porque ellos son los que mantienen viva esa esa pelea antiquinerista con un quinerismo que ya no está hoy gobernando. Más es más antiquinerista. Hay si, que decirlo. No es K, Más es, o sea, es más anti-K. Yo es más le anti dije a un amigo, y esto es real, es eh, lo que digo. Es, Podría ser una buena forma de... de una estrategia para convencer... Pero no es mentira, Yo pienso que si querés que no vuelva el quinerismo. O sea, si yo fuera anticabo estaría Massa. Claro. Hay que pasarle a esa gente. No va a dejar que vuelva al quinerismo. Hay que pasarle a esa gente los videitos de Sergio Tomás cuando decía, voy a terminar con los Neoquis pero el quinerismo se acaba. Otra cosa también. Están esos videos. Otro punto a favor de Massa. Massa fue el que absorbió el quinerismo. Massa le sacó el liderazgo a Cristina. Sí, sí. Es más al el que, el que, el el, el que el que hizo que desaparezca de la pelea de quinerismo. Pero además, por ya. otra cosa, por otra cosa, a ver, que digo, ellos generan siempre sí. la vuelta de lo que dicen querer eh, destruir. Cuando ellos aparecen, mm. siempre pasa lo mismo. De hecho, vuelve un gobierno peronista gracias al gobierno desastroso de Macri. O sea, eh, yo creo que la única manera de, de verdad es que, de que en dos años, sí. o en cuatro, si sí. querés, pero no, te, no sea presidente un K directamente. Máximo. Claro, máximo. Cristina Kirchner, si gana Miley va a ser Cristina, presidenta. <laughs> o sea, después. Sí. Porque van a generar un daño tan grande que primero van a hacer mierda al liberalismo. Mm -hmm. Como idea, ayer lo decía el pibe este que apareció con Miley, que siempre me olvido el nombre, la puta madre, un economista, aparecieron los dos juntos como pibes anti. Giacomini. 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 Apareció, ayer lo entrevistaban y, sí. y el chabón decía, y tiene razón, Milei va a arruinar. Está arruinando ya todo el, el resurgimiento liberal, ¿viste? Porque antes, después de Menem, hmm. daba vergüenza decir que eras liberal. Sí. Nadie decía que era liberal. O sea, era liberal, era mala palabra. Mi ley mismo decía eso. Yo cuando aparecí, cuando irrumpí en los medios, decir que, era, decir que eras liberal era, era una condena ya. Y ya Yo me el, empecé a animar. Y se decía. convirtió en eso, de vuelta. y ahora. Pero por qué se convirtió en eh, con un. No claro. No, no, y además si el tipo llega a ganar, y. Eh, lo hunde totalmente. No, pero ya desde ahora digo, ya está oculto eso. Ya, ya, oculto, ya no, ya no, ya ya no puede estar diciendo, somos libertarios, este el, 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 la apotosierra todo lo que quería menir, ya se fue. Sí. Pero y digo, casa, y a claro. eso va a hacer resurgir con mucha fuerza si ellos llegaran a ganar. La cagada es que estamos todos nosotros en el medio, ¿no? Claro, o sea, la... si yo lo estuviera viendo de afuera y, y bueno, mira, estaría bueno que gane mi ley, explota todo y, y, y vuelve el quinerismo con todo. No, la cagada es que puede haber daño es irreversible. Obvio. Gente no, muerta, es muy real. gente sin laburo, gente en la miseria constante, 24 países en lugar de un país solo, porque no, se no, va a atomizar las provincias, porque no va a haber coparticipación federal. Y las muertes no solo el... ¿Cómo muertes, se vuelve de eso? Y no solo muertes directas por represión, hmm. muertes por abandono. Suicidios, incluso gente que va a decir, no sí, puedo sí. salir de esta situación, no me ayudan, listo. Sí, sí, es un sí. Corchazo. sí. Eh, eh, entonces, yo, es muy caro hacer eso, o sea, que pase sí. eso, pero la verdad es que... Eh, de esa manera, como va a ser tan brutal, va, realmente va a tomar fuerza uh -huh. el quinerismo. Porque yo en un momento había. Aparte, vos imaginate este tipo eh, conduciendo un gobierno. ¿Con quién negociaría? Porque rompería relaciones con Brasil, con todos los países de Latinoamérica que no son liberales. O sea, negociaría con Uruguay, con. No Chile, sé, ¿con Chile. qué? Con Chile. Con Paraguay. Chile es para Chile no, Chile, no, es costis, Chile, no o... Chile es Boric. No, yo, no, por eso digo, eh, rompería relaciones con China, con qué comerciamos, con Estados Unidos, ¿Con Estados Unidos va a querer comerciar. Un periodista de Estados Unidos dijo que ley era peligroso para, para nada, la es política. El, es, es un fin de la, la disolución nacional lo que trae el tipo este, o sea, claro. es mucho peor que lo. Pero lo que digo es: yo en un momento pensaba cuando ley se mantenía, por lo menos con su única virtud, por decirlo de alguna manera, que era la sinceridad, sí. y lo que creía él, que eso fue hasta después, hasta las, las elecciones generales yo lo que decía si Milei gana va a ser el, res, el tipo que resucite a la casta porque él va a ganar con el discurso anticasta y si lo llegan a votar y llega al poder Por va a ser un gobierno casta, tan de mierda la que la gente va a decir que a la casta. tenía que volver a la casta claro. o sea él, él iba a ser se, aparecía como el destructor de la casta y iba a ser el salvador de la casta porque iban a volver eh, triunfales, los tipos que habían sido echados por el voto de Milé, iban a volver. Él, él, vieron él, él, que no tenían que votar al loco. Él eligió a ese enemigo en su momento, iba a ser resurgido, Ahora está eligiendo al el quinerismo. Claro, el kirchnerismo. eso es lo que iba a decir. Porque ah. en ese momento iban a caer todos. O sea, iban, iban a volver todos. Iban a volver el macrismo, iba a volver el quinerismo, todos todo lo, los radicales. Una renovación de la política. Iba a ser una, él iba a salvar, política, a salvar la a, política. Si él es gobierno, va a hundir consigo mismo al macrismo. Y A los que se le peguen. A la oposición quinerista. O sea, eso lo, de verdad, digo, si sos un chabón liberal o un antiquinerista, ¿vos no querés que aparezca más Cristina? Eh, vota Massa. Massa mm. es amigo de la reta dale. O sea, de verdad. ¿Te está diciendo o que o va, sea, poner, va a poner un ministro de economía que no sea del partido, que no sea de su, es su, pro. Bloque. Soy su bloque? Es del pro. Sí, sí, es, es, es el ministro de economía del pro. Estoy seguro. Eh, o sea, de, de, Además, es obvio que, que no es que no es de obvio que no, no, no va es ser, un, No, no, eh, no va a ser peronista, masa. tampoco. O sea. No lo no, digo pero masa en general, digo, No, no, todos no, no, todo, no. todo, todo sus. Su, va a ponerme su, el coniante, ministro de Economía. Bueno, eso, eso estaba en un momento, ¿eh? Sí, eso no, eso estaba ser? ese. Me parece que eso es más posible que, que la reta. Pues la reta. No, <laughs> la reta, ministro de Economía. Que habían tirado. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe eso de Economía, para, eso no, lo dijeron en Osso, eh. Esto lo dijeron en televisión, lo dijo. Tampoco, todos estábamos pensando. Eso. <risa> <risa> eh, pero lo dijeron, lo dijo creo que Johnny Viale, ah. en la Nación Más, dijo, ay, el ministro ay, ay, de Economía, va, eh, parece, los rumores son de que el ministro de Economía de Massa va a ser Horacio Rodríguez Larreta, y más mm. la cara ahí como... Pero es obvio que Massa, eh, por eso es, es inútil esto de, de, de que se quiere aplicar el kirchnerismo a Massa. Massa, ya desde la negociación que hizo con Cristina, ya ese momento eh, marcó... Una clara diferencia con el kirchnerismo. Además, Cristina o sea, también no es lo eso. dice, ya es un momento, ella cuando habla ella misma, dice, es un momento de hacer alianzas, o sea, es otra y ella situación. Cuando, cuando fue votada, que, ya, que ya no va a estar en carro público, o sea, ya es claramente que el, que el kinerismo desapareció del, del, del centro de la escena, digamos. Eso es seguro. El que eso consiguió seguro. eso. Es o sea, claro. Consiguió eh, ella, o sea, los los anticádidas vienen a celebrar el Además esa, a co, Además, <laughs> si vos tenés un gobierno así, liberal. Tan, todos sabemos que va a ser un gobierno exacto yo creo que realmente hasta la gente que lo vota piensa eso eh, pero lo que pasa es que puede más el eh, que se vayan estos cal, que los metan en cana en que, la desesperación eh, 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 la bronca contra un sector de la política es como bueno pero lo que van a hacer es lo van a hacer resurgir. Así que yo te yo lo dije literalmente. Un dato que un escuché hoy este, sobre esta este, operación opereta que se está montando contra Taylade y la comisión de este, ¿no? que está investigando a la, a la, a la corte, uh -huh. eh, que habían pedido que se suspendiera al, al diputado, porque ahora renueva su, su periodo Rodolfo Tailade, eh, porque bueno, ganó, ganó digamos, entró de nuevo. Eh, que se lo suspendiera y entre los pedidos de, de otros legisladores que pedían suspensión estaba el de Marco Labaña, Marco Labaña es el hijo de Labaña, no o sea es el Frente Renovador. Ah. o, que, o sea, ¿ves? ahí tenés una jugadita sí, el, el sí, contra sí. los K. Sí, sí, sí. o sí, sea, sí. digo, por una cuestión de, just, de a ajustarse a la ley, ¿no? Bueno, está bien, mientras lo investigan, por lo menos que no, que no venga. Claro, este <laughs> no sé, yo lo pienso de verdad que, o sea, además Massa, yo creo que ya mismo en su discurso está adoptando hasta, hasta Propuesta de mi ley, si lo, si lo y de, ponés a escuchar. Y hasta, de Ma hasta de Macri. <laughs> eh, claro. Sí. El discurso, el, el spot que sacó es muy cambiamos. Vamos a dejar lo que está bien. Vamos a, a, dejar defender, lo que está los, bien, a defender lo que está bien. Y a corregir y, lo que está mal. Y a cambiar lo que está mal. Es muy Macri. Es, es el, ese el, el discurso con el que Macri ganó. Y después eh, vamos a sacar el pie encima del para que, para que el sector productivo, que está bien, digamos, pero ah, digamos eso, un, eso es un, una bandera de mi ley. Vamos a bajar impuestos. Che. De verdad, yo si fuera liberal... Eh, Daría igual la masa porque los otros la van a chocar. Te lo dice este Giacomini, ayer lo decía. Escúchenlo a ese chabón de última. Sí. O sea, es un liberal anarquista capitalista de verdad porque ese chabón no cree en el estado en ninguna. Masa puede ser puede ser el mejor liberal. Y la <laughs> más, eh, es, el mejor liberal. es la opción de más realmente la opción. Las opciones puede ser el mejor liberal. Es la mejor opción para todos realmente digo. Tanto para el per... porque hay dos opciones nada más. O sea ya no ya las otras desaparecieron no están no entraron de las dos opciones que hay la mejor para todos. Para el tanto para el peronista como para el anticar realmente es, es masa. Porque realmente va a ser un gobierno desastroso este lo de Miley Es el mejor para todos, inclusive para si querés anarquista, si querés este trotskista, porque van a poder pelear contra un gobierno que es racional, si te pones a, racional, racional, si digo, si no, te pones a pensar, loco. es el mejor, es la mejor opción para todos. Para todos, de verdad, claro, claro. Eh. no, eso no significa que vos o sea, estés que de acuerdo con masa. ¿Puedes hablar al peronismo y el liberalismo al mismo tiempo? Yo pienso que sí, sí. <laughs> claro, deja seguir en carrera un montón de cosas, y si no te gusta, te deja seguir peleando. Claro. Es lo que dice él. Eso. Es real. Es el mejor gobierno en o sea, todos los el, aspectos. El, el liberal no va a poder sostenerse más. No, Miley. no. Se va a tener que, que... que esconder. El liberal va a quedar eh, hundido de la que vergüenza. Ahora, claro. así que no es liberalismo es lo que va a explicar ley Pero lo va a hacer en nombre del liberalismo. Se cayó, sí, está bien. pero Y va a ser mierda el liberalismo. Eso. Pero los que están atrás somos miembros de una mafia, de una auténtica es mafia. Una mafia, son mafia. Es una, es una son mafia. Que, es una mafia que va a entrar, si gana, disfrazada de liberal. Y lo que va a hacer es hacer mierda. Al liberalismo. A liberalismo sí, porque decir, sí. eso es liberalismo nunca más. Nunca más en Argentina. No soy mal. O sea, eh, y esto de, de que digo, también a la izquierda y a, en, en general a la gente, no, no necesariamente izquierda, pero gente que, que dice, no me, no me gusta más, desde el peronismo, mientras saludamos a August, eh, pero eh, quiero protestar. Bueno, vota masa para pelear, si querés. No te gusta masa, te parece que va a ser un gobierno de mierda, no le crees nada, votalo para poder pelear con mi ley. No, no tenés chance de pelear no, y te lo está no, diciendo. No. O igual sea... la, izquierda, la izquierda no lo sabe eso. No, no, por no eso, eso es la mayoría, no. Pero claro, digo, sacando voy. a la izquierda, sí. eh, sacando a la izquierda. Gente que ni, sin, no, no necesariamente sea, eh, sea de izquierda, que dice, no me gusta ninguno de los dos. Y o, eh, bueno vot, Igual, así todo, pe, es preferible que votes a masa. Porque no te gusta ninguno de los dos, pero con ese vas a poder salir a hacer quilombo, vas a poder claro. salir a la calle. Aunque no sea de izquierda. Eh, aunque sea radical, o, y, pero voto. Lo que, lo que sea, te digo, estoy te, te, terminando de darme cuenta de verdad, eh, sin, no es que esté haciendo el modo mintiendo para bajarme estoy diciendo, me estoy dando cuenta que realmente es, el mejor, es la mejor opción para cualquiera. Claro, para, no el, más. Etica, para, para la Anticá también. Para la también. Porque esto que decimos, no va a ser un gobierno, no la va a chocar. No la va a chocar. Y, va a ser más difícil sacarlo. Y si no la choca, claro, no vuelve. Hasta el para el mercado va a ser mejor. Hasta para los mercados va a ser mejor. Es que, es que para mí todo, el poder, digamos, sabe, sabe esto. Sí, sí yo sabe pienso esto. Que sí. El tema es que, que hay, una, hay, hay una tensión este, con ley porque tiene mucha gente. Tiene muchos votos, chabón. Pero sí. para mí no le, no le confían. Obviamente no le confían al chabón. Ahora que esté Macri no sé si le da cierta garantía a ellos, pero. Sí, yo creo que la aparición de Macri le dio vida, sí. en el punto le dio vida en el sentido que le acercó contactos, le puso a su disposición poder mediático y le garantiza que no va a hacer locuras contra ese sector, porque en un momento Milley decía dos sí, días la de las elecciones decían que iba a fundir a Clarín, que le iba a cortar la pauta y que se iba a quebrar, eso ya se lo garantiza a Clarín. Pero la, vamos a decir la verdad, masa tampoco hay contra Clarín. No, o obvio. Sea, si es amigo. O sea, entonces, vota al masa, loco, pero. De, Deja, o sea, de verdad. De o de sea, joder. Dejate de joder. ¿Para qué vas a hacer destruir la opción. Eh, o sea, porque mi ley va a hundir al liberalismo sí. y va a salvar al kirchnerismo, lo va a resucitar. Porque si vos llegás al poder, antes diciendo que ibas contra la casta, ibas a salvar a la casta, porque iba a ser un gobierno de mierda. Ahora ya cambiaste, ahora vas contra el kirchnerismo, bueno, estás, estás eligiendo opositor. Estás diciendo los K so, son claro. lo contrario a lo que soy yo. Sí. Y cuando haces un gobierno de mierda que se va a ver a los dos meses, todo el mundo a quién va a mirar? A los es que K. si K. vos elegís un enemigo, tenés que tener cuidado, porque si hacés las cosas que gana es tu enemigo. Eso lo, voy a eso, no, claro. Está bien. Entonces creo que Massa no está eligiendo claramente un enemigo. No, Massa está haciendo la ancha venida del medio. Está, está volviendo a la ancha venida del medio, está queriendo un gobierno de unidad nacional. Sí, unidad nacional. Eh, yo creo que realmente la, la. Es la mejor de las opciones de las que hay. O sea, no, porque a ver, eh, cuando se ganó la, la primera vuelta, eh, eh, Macri y Bullrich podrían haber hablado con Massa o con Milley ¿no? Sí. Pero Massa habrá puesto límite, habrá dicho acá, hasta acá llego, yo con, con la mafia no voy a transar directamente. Y quizá hay una, hay una rivalidad capaz histórica Personal entre Macri y Massa yo creo que sí Entonces pero oye, le... no lo llevó a Davos en su momento ahí pasaron bueno, y... ese, ese ahí pasaron ese, cosas ahí en el viaje en en vi pasaron cosas pasaron cosas pasó algo pasó algo en ese viaje eh, pero sí sí pasaron cosas evidentemente y yo creo que hay una, un problema ahí de poder con masa fuerte sí. como quizá como el que tiene con Riquelme en boca no es, pero ¿ves hasta eso es obvio o sea si estuvo con, con Macri en Davos es obvio no es K no ese es K, tipo es o sea, Antica, o es sea Antica, no no K vota masa obvio, si sos santicabo o sea es el llamado hay que si sos santicabo vota masa o sea que es más antica él además si hace un gobierno es más antica sí. que mi ley si sí logra y sí en un punto sí él mi ley lo va Milley, a resucitar a nunca lo mal de Cristina Claro. No, es que tenemos, hay que buscarlo eh, del otro lado, dicen chicos, se están llenando. No, hay que buscar los votos, esto no lo va a definir el peronista, lo va a definir el anticá confundido, Es más, es más que lo, va a votar a, a mi ley para terminar con el quinismo y lo que va a hacer es resu el, hacerlo resucitar. Es más, lo que dijo mi ley era que, que Bullrich era más sucia que, que Massa y que, que era Juntos por el Cambio era peor que el quinerismo. Sí, no, sí, digo, pero vol volvamos a explicar esto, porque si no se entiende, o sea, lo que quiero decir, esto lo van a definir en gran parte los, los antica, antica. sí y los Anticá, votando a mi ley, queriendo destruir a mi ley, lo, lo van a resucitar. Ah, al ah, al, al kirchnerismo al Lo van a resucitar. Entonces, a se lo dije literalmente a un amigo, si yo fuera antica votaría a Massa. ser más el físico, el kirchnerismo con Massa. Claro, porque Massa si hace un gobierno que genera cierta estabilidad, no va a lo de Cristina después. No vuelve más, no vuelve más. <t> <laughs> o sea, el, el no vuelve más. <laughs> se va a ir, un no gobierno juega. de mierda va vuelve, a hacer que el vuelva el que eligieron como enemigo y se ellos están eligiendo a Cristina. Pasó Pasó con Macri. Y la gente que votó a Macri, enojada con los que votó desesperada Cristina de Vuelta. Claro, y va a volver a pasar con vergüenza, sin decirlo, no van a votar un mon... porque ganó por un montón de diferencia Alberto. Sí, sí. Lo votaron con un montón de, de, de entusiasmo a Alberto porque Macri es una mierda. Va a volver a y pasar. Y ahí va a ser peor que Macri. Y vamos a volver, o sea, y eso va a generar más este fervor con el quinerismo otra vez. Y además, ellos están el máximo, Ellos suben o sea, al digamos. reino a los quineristas encima, que no están hoy en el centro de la escena, y los que lo quieren poner en el centro de la escena, son los de Miley. El macrismo y todos los, sus medios de comunicación ahora están levantando al kinerismo. Cuando hagan un gobierno de mierda, es lo que dice Darta: ¿quién gana? Si vos, vos elegís un enemigo y haces mal el gobierno, el que gana es tu enemigo después. Claro. O sea. O Así sea que, que vos decís que si hace un mal, eh, mal gobierno, Miley vuelve Alberto. Vuelve Cristina. <laughs> Máximo. Cristina, Máximo, Máximo Kirchner. Te Máximo, vuelve el no. K que más. Máximo y Florencia, los dos volan. Lo van a resucitar. Claro, o sea. Esperemos que no vuelva por eso. Ser... No sea como el gobierno de Alberto. Digo, no. lo que fue un desastre fue casi tan malo como el de Macri. Eh, en algún punto. Y en bueno, y por punto, eso no. te, te, te aparece un. Y por eso aparece no, un Miley. Más el Miley. Claro, ¿ves? Siempre resucitan a la. Al... Lo mejor es un gobierno. Eh, estable. estable Ese, eh, no, no romper todo. Romper todo eh, no, no es recomendable. Realmente lo digo. Eh, no, no, me parece que de, de verdad, si yo fuera anti-K, eh, anti votaría más. Mm. No votaría mi ley. Porque la va a chocar, la va a pasar como el orto. Porque incluso uno puede ser anti-K. Uno puede ser anti-K, pero no hay, no hay que permitirse ser suicida, muchachos. O sea, pues vos podés ser anti-K, decir los odios que me gustaría que estén... Pero no voy a pagar yo el costo de... Que me pongan el colectivo a mil pesos sí. por el hecho de querer ver eh, llorando a los quineristas eh, encanados. O sea, no seas boludo. O sea, si vos no crees que estén en el poder, te están avisando que no van a estar. Cristina está diciendo que no, no va a participar. Massa dice: No tengo ché, jefe. Ché. Y le creo. O sea, por lo menos no tengo jefe acá en la política. Digamos. él no tiene jefe acá. acá. Él no tiene un jefe. Él no tiene jefa, Cristina, está diciendo, y le creo. Eh, entonces, realmente no, no le veo... Me parece que es la mejor opción para cualquier... Eh... Si quieres truequinerismo, vota masa. Si quieres hablar el peronismo, vota masa. Sí, es la única opción, porque tenés un loco enfrente. O sea... Si si quieres algo de esta vida, vota masa. Si, <laughs> claro, no, si quieres, Olvidate. Si, si aunque quieres... sea para seguir discutiendo. De <laughs> verdad, ¿eh? Aunque sea para seguir discutiendo, porque... Eh, te están avisando que se va a terminar. Parece una exageración, pero no, no, es, no es una exageración o una cuestión de... de de campaña del miedo, decir que está en riesgo la democracia con mi ley. Tenés, Por más que decide democráticamente. Yo que sé, te lo dice el Papa, te lo dice un periodista norteamericano, te lo dicen los fondos buitre. O sea, tú prefieres negociar con masa. ¿Quién quiere que te lo venga a decir? Jesucristo, que baje ¿Eh? y te diga, a ver, no votes vota más a la Papa. Ad, además, ¿no? además, hay una cosa que también. Eh, le, mucha gente que vota mi ley, escucho, lo escuché, lo escuché en el colectivo, en el sub, en, en, en transporte público, en la calle, y a gente que, con la que hablaba. No, pero si hace eso no va a poder hacer eso, por ejemplo vos le tirabas una de las cosas que decía mi ley lo dijo que Eduardo, lo afectaba. Eduardo Amadeo lo dijo en la radio ¿Qué ¿Qué que es un periodista es un político de carrera digo es un sí. zapato pero es un político de carrera ¿Qué que mi ley no iba a hacer, poder hacer las cosas que prometió porque no iba a tener respaldo legislativo bueno pero depende pero depende contra quién igual pero digo y además pero por ejemplo sacar los subsidios y si esto no lo va a poder hacer algo que te afecta y, y decían y si lo hace salimos todos a la calle no evidentemente vos no escuchaste al candidato que estás votando no. porque te está diciendo que la calle no salís más no es lugar. no protestás más o sea aunque sea eso es lo que digo Massa lo vas a poder putear le vas a poder hacer marchas lo vas a poder o sea con mi ley se terminó sí y con Macri que se le suma peor ni siquiera el espacio público Real, porque el espacio público virtual El tipo atentó contra eso ¿Vos te acordás que había un pibe que tuiteó algo contra Macri Y lo, lo metieron en cana? Sí, tuiteó. sí, sí, sí O sea, ni siquiera es que co cortó la calle Y interrumpió la, el, el, el tránsito la Loco, dejate de joder Con este tipo te está avisando Es mucho el riesgo que está jugando bueno, Es como tirar a la manera a ver qué pasa y Pero mira que si pasa lo que vos no te esperabas O lo que vos no querés que pase Que sabés que puede pasar No vas a tener chance de, de, de protestar O sea, es... Mm yo creo que no, no 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 hay yo creo que no hay opción no hay opción no hay opción no. Es, que, es que la, la posición es nunca fue opción no no es, es, esta esta posición que, que se presentó en, las, en estas elecciones no fue opción para el gobierno o sea lo que lo que quiero también decir es que no es que el que vote a masa es porque porque necesariamente banca masa porque es un enamorado de masa porque es un peronista o porque es no realmente no hay opción no tenés opción, lo demás, lo de mi ley no es una opción, no. no es una opción democrática. No es democrático, empecemos por no. ahí, digo un tipo que está en, que quiere que el Estado desaparezca. Si vos querés que desaparezca el Estado, bueno, no lo, lo formás parte de una nación. Claro. No sos no, democrático. No, 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 y te dicen que no te no, no vas a protestar, que, bueno, que, que te, el derecho a morirte de hambre. Y el derecho a morirte de hambre y ni siquiera podés manifestarlo. Quiero decir, eh, no, 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 cuando... porque empezaron la campaña después de perder. Ellos empezaron la campaña de, evidentemente estos negros de mierda, les import, eh, no, les, no les importa la inflación, les gusta comer polenta, cagar en un balde, qué sé yo. No, eh, lo que hay que decir es eso. No, no está, no, la gente que votó a masa, ese 36 que sacó y que va a sacar más igualmente ahora, no necesariamente está votando a masa porque es peronista. No. Está votando porque no hay otra opción, ustedes, no son opción. Mi ley no es una opción. Mm. No puedes votarlo. O sea... Ahora lo están tratando de esconder, están tratando de, de salir a hablar otros por él, como hicieron con Macri, los periodistas, pero la verdad que ya vimos quién es el verdadero Miley. Las propuestas son esas. Ahora se le suma una mafia peor, que no tenía atrás. Bueno, hermano, no, la verdad no, no hay opción. Tenemos que votar todos a masa, seas de... de, de, ¿De sea? Seas casi antiguas, radical, sea de izquierda, sea... no te hay conviene, opción. Conviene, Después te conviene más? ¿Te conviene más? ¿Te conviene más? Lo de Miley es obvio, o sea, toda la gente antica que lo va a votar a Miley, que lo va a votar mucho, muchos Antica, saben que la va a chocar. Lo saben, yo o sea, creo que internamente el bon, lo, el bon lo saben. Lo saben, dice, pero lo saben. Puede más su pulsión de odio por el kirchnerismo mm. que el... Que eso es a lo que voy, a lo que ¿Pero iba antes con... Bueno, eso es lo que decíamos. Sí. Eh, eh, dice August eh, de atrás eh, que, lo que no va a ser lo que dice y si lo hiciera salimos a quejarnos. No están entendiendo que no te va a dejar quejarte, no te va a dejar protestar, o sea, no hay margen de error. No hay margen de no hay margen error, margen claro. De, no hay margen de error. me ley. No hay margen de error. O sea, si te sale mal, perdiste totalmente. Realmente, hermano, si vota masa y después armen una oposición, si vos sos antiperonista, si vos sos anticá, eh, tenés que darte cuenta cuando ves la oposición que te queda en este balotage, es que no tenés opción, que no pudieron construir una opción superadora. Esto es así, por eso digo a la anticá incluso vota masa. Y tenés cuatro años para que otra fuerza sí. antiperonista, liberal, eh, seria, se forme, razonable, seria, razonable. Confiable, un Claro, de... para ganarle después a masa si querés. O sea, pero esto no es una opción es liberal. que si no, no vas a tener espacio para que se forme esa, Eso, ese grupo de Claro, porque el problema es ese. Que ¿Por qué? Decís, ¿Cómo puede ser que un gobierno. Un... O sea, ellos van a tener que bancar a mi ley? No lo van a poder bancar, pues lo va a atacar directamente a ellos. Pero digo. Eh, no no pero digo, digo la oposición digamos no va a poder tipo no eh, se van esa, a hundir con eso no van a poder se van este, a hundir con de, o sea ¿cómo, cómo se enfrentan al peronismo esas ideas si no. es un gobierno de mierda no pues eso lo resucita bueno pero un tipo que le dijo a la reta comunista de mierda le puede decir comunista de mierda mañana a cualquier liberado cualquier otro para liberal. él comunista de mierda es cualquier persona que, je... no, no claro, claro. que, claro. no que no piense como yo él ni siquiera que no sea liberal yo antes decía <laughs> el, el tipo le dice comunista a todo lo que no sea liberal sí. él dice comunista a todo lo que no piense como él a todo lo que no esté con él acércate, acércate Acabo de ver una, una declaración de él de hace un par de años atrás, mm. llamándolo a Macri comunista. No, no, parece sí, no sí, sí. que. Sí. A Macri, a Macri, a... A Macri dijo comunista. Socialista, socialismo amarillo le decía sí, al Macriismo. Y Macri Manu es lo más parecido que hay a él. O sea, lo que pasa es. Todo lo, que no sea él. Claro. lo que pasa porque es que. Hasta, um, ayer lo, lo veía a Diego Giac Giacomini. Giacomini, Giacomini. 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 Bueno. Eh, también se terminó peleando con él. Sí, era sí, como sí. Lo más parecido a él sí. que había. Entonces es él y no puede hacer Bueno, la anécdota del de no asado, hacer ¿no? Lo pinta. Con nada, con nadie, porque es él el único. Sí. Sí, lo que pasa es que igualmente antes incluso cuando decía el delirio de decirle comunista a lo del Pro, me parece que ahí to, eh, así todo era un delirio, un delirio, pero tenía cierta coherencia en el punto de que de que él él, él le decía que no que le decía comunista a todos los que no eran ultraliberales. Había cierta coherencia, voy a decir, loco, pero no es comunista todo lo que no es liberal. Bueno, pero hay cierta coherencia. Ahora ya directamente a los que eran, los que eran socialistas, a los que eran zurdos, ya están con él. Ahora la casta ya no es casta. Ahora directamente se desdibujó hasta, la, sí. hasta por lo menos lo único que podía ser rescatable de él, que era la coherencia en su delirio. Por lo menos. Tenía, era, el tenía un discurso lidera, eh, eh, delirante, pero... Era un discurso. Lo mantenía, tenía cierta coherencia O sea, todos los que no creen que el Estado Tiene que desaparecer son zurdos Era un delirio, pero realmente Todos los que no creían eso, les decía zurdos sí. Ahora ya no son más zurdos, ya están con él No hay más zurdos, ni de derecha Ni liberales, ni, ni comunistas no, son todos... Se volvió, yo creo que El, el olorcito al poder lo, lo volvió loco Lo y embriagó sí. y ahora ya eh, Hace alianza con cualquiera pues todos, eh... todos saben que, el, que el, esa posición que se armó no, no tiene ni pies ni cabeza digamos esta, esta posición digamos esta alianza macri milley burrich no no tiene un no, plástico, no pero pero de verdad espera de última espera espera un tiempo más oh, si so, si fuera liberal estaría rogando que aparezca una fuerza liberal seria eh, no un tren fantasma un, un, una locura así de gente de que parece un sketch de cha, -cha, -cha. Claro. bueno yo quisiera liberalismo en Argentina pero hoy voto a masa porque quiero sea, que el país siga existiendo y después ojalá que, que yo... pueda pueda surgir una fuerza liberal una fuerza pero una fuerza seria coherente no esta esta brutalidad porque es, es votar una brutalidad realmente digo ¿eh? sí. yo pienso que lo deberían votar masivamente a masa y después a, armarle una una posición votable Mínimamente votable. Esto es invotable y lo saben, yo todos. Creo, yo creo que lo saben todos. Lo saben todos. Sí, todo, todos saben. Es invotable esto. O sea, así que nada, consejito, chicos. hoy votemos todos juntos y después sigamos discutiendo. O sea, pero no, 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 no esto de. Cierra si por todos No, nada, la única, o... la única buena de mi like, te podría así como una frase nueva que podemos inventar es. A ver. Quédate con, con el que mira, el que te mira como Miley mira a Conan y a sus clones. ¿Viste que se quedó petrificado frente a la. A la ahí está Conan, pantalla de decía. Ahí está Conan. Conan, Conan. Porque además Conan, esto. además, además este. decía, Conan, lo único que decía. Pobre. Además esto, ¿no? Además sí, sí, de que su, su propuesta es delirante y ahora ya no se sabe cuál es la propuesta, pues está Macri. El tipo y todo. Sí, sí, esto lo saben todos. Esto es 100%. El tipo. Sí. Él individualmente, ya no estamos hablando de política, de ideología. Él individualmente es un tipo que no puede llevar a cabo no nada. Un tipo que no, no, se no pone puedo. loco porque no hay gente puedo. hablando detrás del Exacto. estudio. Es un tipo que no le podés dar el. No, no le podés que... dar la responsabilidad de gobernar un país en la situación que tiene Argentina. No puedo gobernar el club de barrio. No sea, puede, no, claro. no, 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 no. Y eso lo saben todos. Saben que es incapaz el chabón. Increíblemente en este calabaza que hacía finalizando, increíblemente llegamos a la conclusión de que no se puede votar mi ley. <laughs> hay que <laughs> votar a Massa, chicos. Chicas. ¿Quién, ¿Quién hubiera dicho es que, es? que íbamos a terminar este calabaza reflexionando un poco sobre la coyuntura política? Llegamos a esta conclusión sí, inesperada: sí, sí. no se puede votar mi ley, parece. No se puede votar. Mirá que la pensamos, se eh? buscamos todas las aristas, no si fuéramos anticaquearíamos. Conclusión: no se puede votar mi ley, hay que votar a Sergio Tomás Massa. Y bueno, tenemos un tema ahí para cerrar. ¿Con qué nos podemos ir? Vamos a... Eh... En parte de la religión hay un tema, este, ¿cómo se llama? Mil vidas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Parte eh, de la religión? Todo el mundo en la ciudad tiene una herida, tiene eh... mil vidas, si es la verdad. De, ¿cómo? ¿De Charlie? Sí, querido. ¿Parte de la religión? A ver. Ubícamelo, a ver. Bueno, eh, bueno, no, vamos... El, se olvidó el nombre. Eh, no mientras vamos, se ve, vamos estirando, eh, sí, ¿estiramos? vamos a. Lucas está buscando ahí. Ah, Agus ya se prepara. Sí, ya, ya está eh, Ya estamos acá. Ya está Darta adentro. Sí. sí. Así que nada, quédate ahí. Así termina el carnaval de no, hoy. No, ¿cómo Lucas se toca. Cantar la capela. Todo el mundo en la ciudad tiene una herida. Todo el mundo en la ciudad herida, tiene una herida. Y es la verdad Bueno, ¿estás seguro que eso está Todo el en... mundo sabe bien que no hay salida, somos suicidas Y es la verdad Suicida, sí, claro. ah, bueno, no es ese? Sí Pero no está en coso Está en otro disco todavía. Está en Cómo Conseguir Chicas Cómo Conseguir Chicas Bien, bien Y nunca es. nos dijo Charlie eso, ¿eh? Es lo... ¿Qué cosa? Cómo Conseguir Chicas Toda la gente compró el disco diciendo A ver, ¿cómo no me, la que me la clave. explica a Charlie? No, y no, la clave. Tema no un Nunca no, la dio O sea, no. fue un, una... Hemos sido estofados Hemos sido estofados No, no, creo que era ese El secreto era sacar un disco así Es verdad, era eso Así él, 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 claro, lo él, él lo consiguió. Él lo hizo. Él las gente, dos en punto. Eh, habiendo llegado a la conclusión de que siendo anti k, k radical, de izquierda, no, no tenés eh, otra opción que votar a Sergio Tomás Massa. Nos vamos de este calabaza. Eh, quédate ahí que me paso del otro lado. Entra Aus y sigue la continuidad de la, de la programación de la radio. con Todo, todo tiene, que tiene que ver que con, ver con todo. todo. Y bueno, gente, nos vemos mañana en Calabaza. Quédate ahí. Ya seguimos.